Cuéntenos el día de hoy un allanamiento y detención por una investigación que llevan ustedes y en la cual encontraron armas. Desde un tiempo a la fecha se tenía conocimiento que un sujeto, apodado el Pulga, domiciliado en el sector poblacional de Rahualto, mantenía en su poder armas de fuego, por lo cual se dispuso un dispositivo de vigilancia y diversas diligencias de investigación a objeto de lograr establecer el domicilio actual de esta persona. Una vez que logramos establecer el domicilio de este sujeto, se tomó contacto con la dueña de casa, quien resultó ser la conviviente de la pareja de este joven, quien accedió al registro voluntario de su domicilio, procediendo a revisar las distintas dependencias, encontrando bajo la cama que utilizaba el imputado una escopeta calibre 16 y una pistola calibre .22. Esta arma, según propio dicho de este sujeto, la utiliza para defenderse ante problemas que tiene con bandas rivales del sector de Rahualto. ¿Este sujeto presenta antecedentes anteriores? No presenta antecedentes policiales, pero sí tiene condenas anteriores por los delitos de receptación y hurto de especie. ¿En el domicilio habitan niños? En el domicilio se encuentra el hijo, la hija de este joven, que tiene 3 años de edad. Con respecto a lo mismo, ¿cuáles son las iniciales de este joven? Este sujeto tiene iniciales CMM, 19 años de edad. Ah, ¿va a ser puesto a disposición de la Fiscalía? El día de mañana pasa a disposición del juzgado de garantía mediante la correspondiente audiencia de control de detención y formalización de la investigación. ¿Esto pertenece a un operativo de qué brigada? Este operativo lo realizó la Brigada de Investigación Criminal de Osorno.